long nights after spending the day missing you. Sometimes when I see the sunrise, I wake up wishing I was next to you. 'Cause I just wanna feel closer to you. And I just wanna be close to you. So far away, and I have so much to say. Say it face to face, so I'll say it this way. Pick up the phone. I know that you know how to hear your voice is all that I need right now. 'Cause muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a un nuevo Mega News después de un par de semanitas de ausencia, unas pequeñas vacaciones se podría decir. ¿Qué haces, Cuni? Bienvenido, querido Cuni, ¿cómo andás? ¿Cómo va el...? Ah, cierto que ya la sorteaste, la PC se la llevó ahí un sortudo, así que un abrazo para el sortudo que se llevó una PC hermosa de parte del Cuni. ¿Qué haces, Alexander? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo andás, Alexander? ¿Todo bien? Ahí estoy viendo que a la izquierda del chat hizo... cualquier cosa, es como que no cargó bien. ¿Qué hace, Chiraki? ¿Cómo andás? Bienvenidos. Por supuesto, como siempre, acá la tenemos. Mientras voy a ir reiniciando el chat que está ahí, que quedó como en blanco, la tenemos a la señorita X, así que vamos a pasar el micrófono a ella para que lo salude. Buenas noches, banda. Después de tanto tiempo, los hemos extrañado. Feliz viernes para todos. Y también lo tenemos al querido Bacteria. ¿Qué haces, Bacteria? ¿Cómo andás? Qué rollo, carnales. Bien, aquí estamos cotorreando un rato. Un saludo para la señorita X, para toda la banda de la mafia que viene llegando. Y pues nada, sí, güey, ya te extrañábamos, güey. Extrañaba tu voz sexy, güey. Tu pinche barba también sexy, tu bigote sexy. Y esa frentota sexy también, güey. Hola, Bacto, te extrañamos. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, aquí viejo, gordo y calvo, pero vivo, y aquí andamos, un saludo para el Cuni que anda por ahí, a toda la banda, al Chilaquil, al Mega Hunter, ah no, pues qué seres tú, va, al Chilaquil, güey, y al Alex y así, güey. Bueno, vamos a saludar muy especialmente a Facu Pichi, que cumplió, nuestro querido sobrino, cumplió añitos, y añitos no, ya años, ayer, así que le mandamos un feliz cumple. Si nos está escuchando. Y saludos para nuestra Mega Euge, que mañana, en unas horitas, también va a cumplir 14 añitos. Ahí está. Sí, saludos para Facu, que tuvo un muy feliz cumple, por lo que me comentó. Los papás parece que le van a regalar una PlayStation 5, así que bien por los papás. Y Facu, no te olvides de reclamar tu premio. Dale. ¿Qué mañana... edad tienes si no es indiscreción, güey? Facu cumplió 12.
Así que ya está en edad, bueno. Ya está en edad de hacerse todo un gamer, el señor, con una... Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa, güey, te decía, cállese, güey, no, no, ya está en edad de ser todo un gamer con una buena PC o una buena PlayStation 4 mínimo. Así que ahí, ahí está. El papá y que el se tío ponga que en campaña. Es el que sabe de eso, se la va a regalar. Ahí no, está. No, no, eso. No. Claro, que, no, que yo saben y yo le voy a regalar los juegos. Yo lo voy a llevar por el mal camino y le voy a regalar los juegos. Después el papá que le regale la PC o la PlayStation. Pero bueno, ¿cómo andas, Bacto, tanto tiempo? Pues nada, carnal, aquí andamos. Viciándonos, por ahí te voy a sonsacar. Sí. Por ahí me dijeron que no hiciéramos promoción de esto porque seguramente se va a cambiar tal vez, pero te voy a tener que robar para que vayas a jugar con nosotros World of Warcraft en un server privado de la mafia, güey. Ah, muy bien. Completamente pinche free para ti nomás porque te pinche amamos, güey. Está bien. Bueno, al Kraken sí le voy a cobrar unos $200 a la chingada para que juegue. Está bien, el Kraken tiene plata, así que está perfecto. Sí, se ve, está cagado de barro con tanto pinche regalo de los subs. Pero después pásame el link del server ese Piraña y lo instalamos. Y le damos. Ah, eso, chinga. Pinche, parece pinche. Te amo, güey, neta, güey. Perdón, señorita X. No pasa nada, estás perdonado, Bacto. Te extrañábamos un montón. Yo igual los extrañaba, la verdad. Ay, qué grande el chila aquí que anda por ahí. Los amo a todos, dice el Cuni. Muy bien, dijo. Está bien, sí, vamos a darle. Eso, chingado. Ah, que no es pirata, es privado. Pero se escucha chingón pirata, güey. No se me siente tipo Jack Sparrow y así, güey. Claro. ¿Qué haces, Paul? Bienvenido. ¿Cómo va? Dice. Todo bien por acá, con lluvia. Ahí de fondo sonando un par de truenos. ¿Es raro? Sí, está lloviendo bastante fuerte. Y nieve para el lunes. Oh my god. Nieve para el lunes, dicen, pero está re loco el clima. Pero bueno, okay. Nevó hace poco, nevó en Jujuy, que es una provincia al norte que suele ser muy calurosa, y nevó hace poquito, así que el clima está como loco. Y el otro que está como loco es la ventana del chat, que quedó blanca, así que no sé, después lo veré por ahora, va a quedar blanca, porque si no, no se los va a leer a ustedes, así que sí, se ve. Así que por el momento va a quedar blanca, no sé qué le picó, qué bicho le picó, ya la veremos. Pero bueno, es algún tema con la transparencia ahí seguro, pero bueno. Vamos a ir arrancando con las noticias de esta semana. Y tenemos un muchacho que viene sacándole lugar al Fortnite. Apex Legends. Oh my god. Así es, Apex Legends desafía a Fortnite. Llegó a los 10 millones de usuarios en tan solo 3 días. La cosa es que Apex Legends ya es todo un éxito, no se puede negar realmente. Y es un nuevo Battle Royale que alcanzó la suma de 10 millones de jugadores en tan solo 3 días después de su lanzamiento. Vice Zampella, que es uno de los responsables de Respawn, que es el estudio justamente desarrollador de este videojuego, también es el estudio que desarrolló los Titanfall 1 y 2. ¿Eh? Una cosa que este muchacho agradeció a través de sus redes sociales, diciendo que en 72 horas más de 10 millones de jugadores se han lanzado a Apex Legends y hemos llegado al millón de jugadores concurrentes, o sea, el millón de jugadores al mismo tiempo en tan solo 3 días. El directivo comentó que además el viaje fue increíble, que han pasado una gran cantidad de pruebas a lo largo del desarrollo mediante ajustes, debates y demás pruebas y errores y qué sé yo. La cosa que dice que han trabajado muchísimo en el título. Y bueno, este título que Electronic Arts comenzó la semana liderando el ranking de juegos en Twitch. La misma tendencia se repitió a lo largo de los 3 días siguientes, superando al Battle Royale de Epic Games, o sea Fortnite. En el día de hoy, o sea hoy 8 de febrero, Apex Legends posee nada más que 136.000 espectadores en Twitch contra 35.000 de Fortnite y apenas 18.400 de PUBG. Así que un lindo sacudón le pegó ahí Apex Legends a Fortnite. Pero en cosa de horas, ¿no? Porque sí, bueno, son 3 días que lo ha reventado horrible y exacto. Yo creo que no tan solo está reventando a Fortnite, sino también a todas esas franquicias que
están acostumbradas a sacar año tras año una nueva entrega, como Call of Duty o los mismísimos de Battlefield. Sí. Estos carnales de Apex están rompiéndola, pero bonito. Yo ya me descargué el juego, me puse a jugarlo ahí con la mafia, con el buen Kuni. Sí, te tuve que tweet en directo. Está increíble, está muy bueno, tiene un poco de todo. O sea, dijeron, bueno, si vamos a hacer un Battle Royale y nos van a decir otro Battle Royale, claro, pues bueno, que sea con justa razón. Y agarraron cosas de todo, agarraron cosas de los Battlefields, por ejemplo, como marcar a los jugadores. Ah, mira. Agarraron cosas de Overwatch incluso. Es una mezcla, pero bastante, bastante chingona, ambiciosa, y van a seguir rompiendo estos cabrones, yo creo, Sí, vos sabés que Apex, bueno, llegó a esta suma al poco tiempo, a los 3 días del lanzamiento. Fortnite tardó 14 días en llegar a los 10 millones de jugadores, que es la misma cifra que Apex alcanzó en solo 3 días. Y la pregunta es si logrará Apex llegar a los 20 millones de jugadores antes que Fortnite. Yo creo que sí, porque viene enfilado para eso. Sí, yo creo que sí. Y la otra pregunta obligatoria, obviamente, que se está haciendo todo el mundo es, ¿será olvidado Fortnite? O sea, pues será... no olvidado, pero sí relegado, ¿no? Sí, sí, o sea... Hay otros juegos que sí se van a olvidar por completo, como el PUBG. Sí, el PUBG con este ya se las ve feo, o sea, ya adiós, lo tenía complicado, claro, contra adiós. Fortnite ahora que salió este. Ahora sí, adiós, es completamente un ya fue, y no, hombre, Fortnite yo creo que difícilmente va a olvidarse por todo lo que ha trabajado en cuanto a los bailes, en cuanto a todo este mame que genera el juego, ya sea con los torneos que elaboran los youtubers famosos y toda esta situación. Pero este juego viene con todo, y no solo para desbancar a Fortnite, ya te digo, sino para seguirle pegándole ahí a juegos que pues te acostumbran a hacer entregas por un precio de pues nada, nada moderado, ¿no? 1500, 1600 pesos por entrega anual del juego. Entonces estos señores sí están más allá de, con miras más allá de solo reventar al Fortnite, Sí, totalmente. Y la otra pregunta que debe ser obligada, me parece. ¡Ah, la chingada, voz de hombre! ¿Qué pedo? ¿Por qué Mega Hunter es tan hot? Yo tengo la respuesta, de si quieres te las puedo leer. Hice un libro, de hecho, al respecto. ¡Ah, la mierda! Hiciste un estudio acerca de... Ah, no, claro, claro. Hice un análisis y todo, todo. Tengo todo documentado ya. ¡Qué grande! ¿Cómo anda, bonita? ¿Algún especialista para documentar? Estuve hablando largo y tendido con el viejo Frank, güey. Ah, sí, mira. Que lo conoce a conciencia y profundidad. Sí, sí. Hace rato que no lo veo al viejo Frank, le mando un saludo de paso. Pinche beso a ese cabrón. ¿Y qué onda, Kraken? ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien. ¿Qué onda? ¿Cómo están, banda? Bueno, no estoy malito, bien, brother. ¿Cómo andas? Estoy mal. ¿Cómo sigues? Sí, güey. Pues tengo la gastroenteritis, güey. ¿Seguís? Oh, my God. Sí, es una joda. Te pegó fuerte. En resumen, es como que chorrillo, ¿no? Claro. En resumen, es como una inflamación de todo el tracto intestinal, ¿no? Ajá. Que, bueno, lo que hace es que pues tus intestinos no tengan tanto movimiento. Claro. Y por otra parte, pues también es doloroso y llega a haber secreciones, sobre todo líquidas, porque el intestino, como está acostumbrado a desalojar, pues sigue intentándolo, pero como no lo puede hacer porque todo está bloqueado, pues lo único que sale es el chorrito de, ya sabes, córrele que te alcanzo, güey. Ese. Saludos, abuelo, dice ahí Alexander. Sí, yo hace unos días también, hace un par de semanas estuve con gastroenteritis y sí, es doloroso aparte. O sea, sé que andas más pinche gordo de lo normal, güey. No creo que se note, ¿verdad, Mega? La gastroenteritis, yo creo que... Depende, porque hay veces que te agarra alguna que te hace adelgazar muy rápido y hay otra que no. Depende, si es gastroenteritis de pitufo, tal vez sí. Claro. ¿De pitufo? ¿Eso cómo es, güey? Coges un pitufo y te lo metes por el culo y vas a ver cómo sí. Ok. Pero bueno, vamos a pasar. ¿Lo viste, bolito, el Apex Legend? No, ¿de qué están hablando? Apex Legends. El nuevo juego que salió, el Apex Legends. Ah. El nuevo Battle Royale que le está partiendo el orto. Otro a Fortnite.
Sí, pero, sí, No, pero le está pero dando feo, güey, durísimo a pero Fortnite. feo, güey. En tres Pero a Mega no días. le gustan los pinches Battle Royale. Pero fíjate que es lo que platicaba con el Mega, que este juego le hicieron una mezcla de absolutamente todo, güey. Cosas del Battlefield, cosas del Overwatch. Hicieron una mezcla y les quedó bastante bien, güey. Sí, por lo que vi es un Battle Royale mucho más rápido que Ah, Fortnite y no, que otros. demasiado, demasiado. Olvídate de construir, hay que jugar en estrategia. Haces equipos de tres. Puede ir un güey que se encargue de tanquear, otro que cure y cosas así, tipo Overwatch. Sí. Puedes marcar a jugadores enemigos, dar indicaciones para que cubran algunas áreas de tus aliados. Puedes indicar, por ejemplo, que si te encuentras un casco por el campo, decirle a un güey, ¿sabes que aquí hay un casco? Y se lo dejas marcado en el mapa y ya él puede llegar y ver y coger Ah, el mira. casco que le dejas. Está muy completo el juego, de verdad que digo, 3 días para que ya se haya reventado a Fortnite, está genial, ¿eh? Sí, va a haber que probarlo, porque realmente lo que escuché hasta ahora son buenos comentarios, así que tendremos que probarlo. Es Claramente muy bueno, es muy no es bueno. un estilo de juego. O sea, a mí muchos los Battle Royale no me agradan, pero y encima un Battle Royale tan a los palos, menos me va a agradar, pero bueno, va a haber que probarlo No, y seguramente. además que dure tanto tiempo en, digamos, como en boga un solo videojuego. Sí. Antes, pues ven que pues andábamos contra Minecraft, ¿no? Sí. Y después, pues la moda ya fue primero los zombies, ¿no? Y después los Battle Royale. Entonces cada uno tuvo como su momento en el que todos odiamos el juego que tenía como más éxito, porque Claro. nos había tumbado la ilusión de los buenos juegos que sí valían la pena. Sí. Sí, exacto. Sí, pero estás de acuerdo que en esas épocas siempre hay algunos juegos que destacan, ¿no? O que se quedan en el recuerdo, ¿no? De lo más chingón de, por ejemplo, de los MOBAs y por ejemplo, ahorita los Battle Royale. Y ese lugar ya estaba prácticamente en manos de Fortnite. Sí. Y pues parece ser que hay riesgo de que se lo tumben de un chingazo. Y por el momento lo viene sacudiendo, así que veremos qué pasa más Pero adelante, a ver sacudiendo si. fuerte y Sí, bonito, sí. bien fuerte lo Bueno, pero sacude. por lo menos Epic Games ya chingó, porque además Sí, sí, tiene su sí. store, güey, y ya Sí, está eso. ampliándose. O sea, ya le vale verga Fortnite, porque ya hizo un deal chido, güey. Sí, hizo fortuna con Fortnite y le sirvió aparte para lanzar su propia plataforma. Así que nada, Epic ya la hizo con Fortnite. Pero bueno, le apareció un lindo competidor, así que veremos qué pasa con esta guerra de Battle Royale. Así es. Vamos a pasar ahora sí a la segunda noticia de esta semana, que es que un analista bastante conocido, prevé la fecha de lanzamiento para la PlayStation 5. El grupo de Ace Research, que son unos Ace Research Institute se llama, es uno de estos analistas de mercadotecnia bastante conocido que suele pegarle bastante bien. La cosa es que esta gente ha publicado la opinión sobre cuándo consideran que va a ser lanzado PlayStation 5. Según ellos, va a estar llegando la PlayStation 5 a fines del 2020. Según el portavoz de la agencia, el valor de la PlayStation 5 será inferior a los 499 euros y explicó que tendrá un precio similar al precio con el cual salió la PlayStation 4, que fue de 399 euros. Ellos calculan que va a tener un precio muy similar a la PlayStation 4, la Play 5. La cosa es que el analista comentó que va a ser una consola de alta gama, lo cual es más que lógico, ¿no es cierto? Y sostiene que será lanzada a finales del 2020, más exactamente cerca de lo que son las fiestas, o sea, más tirando a noviembre, diciembre, por ahí. Y en esto sí coinciden varios expertos de la industria que han hecho también este tipo de análisis. Otro punto que comentó es que Sony ya no va a repetir situaciones similares como la que se vio en la salida de PlayStation 4, en la salida de PlayStation 3, donde la consola fue lanzada en primavera y encima en un precio bastante alto para el mercado. Por el momento Sony no dijo nada al respecto, así que vamos a tener que esperar un poquito más a ver si estas especulaciones resultan ser ciertas o no. Y por cierto, el trailer que están viendo es un invento, o sea, es un fake, no es un A trailer mí me real, por las parece que dudas. este güey está bastante chalado, ¿no? Puede ser el analista que sea, güey, pero los precios de los chips, de las tarjetas, están cada vez Sí, más altos. están por las nubes, pero es cierto que las consolas dentro de todo siempre se terminan acomodando y terminan saliendo con unos precios bastante buenos.
Bueno, imagínate que le metes, las nuevas consolas tienen que tener soporte de ray trace, sí, como la RTX. Sí, sin duda. Imagínate que le metes una 2060. Sí, ya tenés una placa de la, unos... La 2060 ahorita en México debe estar arriba de los 20 mil pesos, creo, más o menos. Claro, ya anda en uno... sí, la placa es una placa que vale unos $200 aproximadamente. ¿$200? ¿Cómo? RTX. Sí, sí, es una placa. Anda por ahí. Anda en unos... Sí, yo creo que sí, anda unos $200 esa placa. Así que sí, solo la placa. Después tenés, depende del chipset que utilicen, seguramente van a utilizar una vez más AMD. Así que ahí en chipset son baratos, no, no tienen tanto. Mira, la RTX 2600 cuesta, sí, lo que te dije, no, menos, 9,649. Y si se fueran a lo alto, a la 2080. Sí, seguramente va a ser una 2080. Claro. Entonces, si fuera una 2080, son 20 mil pesos. ¿Qué claro. le conviene más a Nvidia? Porque supongo que van a trabajar con Nvidia, ¿no? ¿Qué le conviene más a Nvidia? Sí. ¿Seguir fabricando tarjetas para minería? ¿O abrir otra rama de producción para la consola, ¿no? Y a ver cuántas vende. Y todo depende de la guita que le ponga Sony. Entonces, si esto va a funcionar, yo creo que el precio que pretende este tipo está muy bajo. Yo creo que deben andar $600. No sé si tanto. 399 sí me parece que es medio bajo, pero quizás unos, no sé, unos 450. Por ahí sale una versión económica, como hacen siempre, que sacan una versión más bien económica y sacan una versión que es la ideal, digamos, que es bastante más, más saladita. Pero la pregunta es si le conviene económicamente a Sony tener tanto inventario. Sí. Porque ya tenemos con PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, ¿no? Sí. Obviamente PlayStation 3, pues ya las vendieron todas. Sí, aparte la Play 4 tiene la su versión Pro también. ¿Qué es eso? Yo creo que van a hacer algo similar a lo que hicieron con PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Y van a sacar una versión económica y después te van a vender una versión de la PlayStation 5 en serio. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué dice Sony. Por el momento no han dicho nada al respecto, así que nada, hay que esperar y ver qué pasa. Pero sí, hay muchas especulaciones. Lo que sí, todos coinciden que va a ser en cerca de fin de año del 2020. Así que tendremos que esperar a ver qué pasa. Lo otro que tenemos, la otra noticia que tenemos, no sé si está tan buena, pero bueno, es una noticia. La película de Monster Hunter ya tiene fecha para su estreno. La cosa que en diciembre del 2018 finalizó el rodaje de la adaptación cinematográfica de Monster Hunter y ya posee fecha de estreno, que es, va a ser el 4 de septiembre del 2020, así lo confirmó la gente de Sony Pictures. Mila Jovovich, ahí está, Mila Jovovich, que es más conocida por su papel de Resident Evil, será la protagonista y Paul W.S. Anderson es el director responsable de detrás del... Se podría decir el desastre de adaptación de Resident Evil. Más allá que les haya gustado o no la película Resident Evil como adaptación, fue una reverenda porquería, eso hay que admitirlo. Y bueno, también estuvo detrás de proyectos como Aliens vs Predator, que fue una película correcta. Por el momento no se ha brindado muchos detalles respecto de los, de lo que son las imágenes de la película. No se han dado a conocer más imágenes más que lo poco ya visto. Tampoco se vio un nuevo tráiler, o sea, no mostraron absolutamente nada. Lo que sí facilitó esta gente de Sony Pictures, facilitó una sinopsis de Monster Hunter, que es la siguiente, y le voy a pedir a la señorita X, que es la principal, digamos, en cine, que me lea la sinopsis de lo que va a ser Monster Hunter y después charlamos.
Tras nuestro mundo hay otro mundo, peligroso, y poderosos monstruos que controlan sus dominios como mortífera ferocidad. Cuando la teniente Artemis Jovovich y sus leales soldados son transportados de nuestro mundo al nuevo mundo, la imperturbable teniente recibe el shock de su vida. En una desesperada batalla por su supervivencia contra monstruosos enemigos con increíbles e imparables poderes, Artemis debe unirse a un misterioso hombre que ha encontrado la forma de combatirlos. Esa es la sinopsis de Monster Hunter. ¿Qué mierda es eso, güey? Yo cuando lo leí también me pregunté exactamente lo mismo. Tras nuestro mundo hay otro. Sí. Un mundo de peligrosos y poderosos monstruos. Así es. Y controlan sus dominios con mortífera ferocidad. ¿Hasta ahí? Perfecto. Todo lo demás no tiene nada que ver con... Exacto. Sí, aparte, por lo que ya se conocen en rumores, que no fue algo que declararon, digamos, abiertamente, pero sí se conocen en algunos rumores, es que los monstruos encima en un momento invaden el mundo actual, o sea, el mundo moderno de hoy en día. No sé dónde carajo está la adaptación, ahí no tengo idea, pero bueno. Dicen que los monstruos que aparecen en la película sí son muy fieles a lo visto en Monster Hunter World, que es un videojuego que continúa arrasando es un juego que se continúa vendiendo. De hecho, lleva vendidas 11 millones de copias, y es un juego que sigue progresando y sigue adelante en su historia. Pero bueno, la película parece que se basa en Monster Hunter, pero aparentemente solamente tiene el nombre de Monster Hunter y que hay bichos gigantescos peleándose, porque el resto como que no tiene mucho que ver. Yo creo que no le tienen que dar más adaptaciones a este muchacho, porque no las entiende muy bien lo que es una adaptación. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas que pasan siempre, que ya hemos visto en un montón de videojuegos que son adaptados al cine, y nada, y hacen lo que al director se le canta, o al guionista se le canta, y termina siendo algo que nosotros, que los que conocemos el videojuego, por lo menos nos quedamos diciendo como que, ¿what the fuck? Y bueno. Señor abuelo, eso no es Monster Hunter, dice Alexander Laxel. Eso es un insulto. Concuerdo con Alexander. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vamos a averiguar, ¿no es cierto, abuelito? Me parece que se ha caído el abuelito. Ah, no, está silenciado el abuelito. Algo, seguramente lo ha llamado. Estoy su... silenciado. Ahí está. Pensé que te había llamado la gastroenteritis. Me llama, pero desde adentro. Claro, todavía aguanta, está bien. Sí. Pero bueno, yo la voy a ver, la película. Obviamente la voy a ver, aunque después me duelan los ojos, pero la voy a ver, por lo menos. ¿A dónde? No, la voy a ver. No, ni en pedo voy a ir a ver al cine la adaptación de Monster Hunter. Escúchame, yo no voy a ir a ver eso al cine. Mega, no. Ya te aviso. Ya. ¿A dónde la vas a ver? No, en Google Play cuando salga. En un día de distracción. Bueno, por favor, es que esta semana ya... pasó de todo esta semana, ¿eh? Por Dios, falta la nieve y estamos. Así es. Nada, cuando salga barata en Google Play, la veré ahí. Pero no, al cine no voy ni en pedo. No, ni en pedo me gasto una entrada de cine para ver una adaptación que sé que va a ser cualquiera. Pero bueno. Sí, Google Play enseguida la va a... Google, claro, enseguida va a aparecer en Google. Pero bueno, habrá que esperar y ver qué pasa con Monster Hunter, la película. Y tenemos la cuarta noticia de esta semana, que está, la tengo arriba, ahí está. Cuarta noticia de la semana. Shaggy de Scooby-Doo no estará presente en Mortal Kombat 11. Sí, la cosa que Shaggy Roger no estará en Mortal Kombat 11 fue un meme que apareció en las redes sociales, que inundó las redes sociales. No hay cine en San Luis, pregunta Radio. Sí, hay uno. Durante los últimos días se ha escuchado un reclamo en las redes sociales mediante este meme que se lo mostraba a Shaggy como miembro del staff de luchadores del Mortal Kombat 11. Pero según palabras del community manager de NetherRealm,
De NetherRealm Studios, ahí está. Esto no sucederá nunca en la saga creada por Ed Boon. La cosa que Shaggy no se estará nunca dentro del juego de Mortal Kombat 11, así lo confirmó este muchacho. Y dice que es un meme muerto. Lamentablemente, esto se lo explica a la gente de GameSpot durante una entrevista. Al final, esta noticia no ha impedido que en los últimos días, de todas formas, hayan publicado distintas imágenes en redes sociales. Algunas incluso muestran a una especie de Shaggy. Sí, algunas están bien hechas, realmente están muy bien hechas, donde muestran a Shaggy luchando como un miembro de Mortal Kombat, pero lo cierto es que son imágenes totalmente falsas, porque los propios desarrolladores dijeron que no va a estar nunca, ni siquiera como DLC. Eso ya que lo pongan a Shaggy como DLC, dice Alexander. Ya lo dijeron que no va a ser parte ni del... Claro, exacto, no va a ser parte ni del staff inicial, ni va a ser parte de un DLC. Es más, lo aclararon, dijeron nunca textual, o sea que no lo vamos a ver nunca. No toquen a Shaggy. Es que no da a Shaggy para un Mortal Kombat, realmente no da, no pega para nada. Lo cierto es que hay muchos fanáticos que se sumaron a un tren de locura, y en la página change.org se puede actualmente encontrar una carta. Hay imágenes muy chingonas, la neta. Sí, hay imágenes muy copadas realmente. Verdad que si ahorita te lo piensas y dices, no va a pasar, no. Porque además ya lo dije, no va a pasar. Pero cuando lo analizas y ves todas las propuestas artísticas de los chavos, que son como los fans de Mortal Kombat, están muy chingones. Y sí, es cuando te cuestionas. Por lo menos me gustaría verlo, ¿no? Sí, realmente están hay imágenes que son increíbles. El trabajo que se han tomado los fanáticos es impresionante. Pero bueno, la cosa es que... Imagínate cómo sería el fatality de Shaggy. Sí, recién pasó mi hija por atrás, que vino a buscar una escoba. Andá a saber qué despelote hicieron, porque están con cinco amigas. Como es el cumpleaños, se vinieron cinco amigas de ellas a quedar a dormir y andan cocinando ahí. No sé qué despelote han hecho, ya lo veré después. Pero bueno, no, por suerte no hay ninguna alarma que saltó, así que está todo bien. Lo cierto es que en change.org se puede encontrar y se pueden firmar, si quieren, una petición donde le piden a la gente de NetherRealm que lo piense nuevamente y que incluya a Shaggy como parte del plantel de luchadores de Mortal Kombat 11. Estos son formularios para llenar y simplemente nada más. Lo cierto es que nunca llegan a nada en la mayoría de los casos, pero bueno, está ahí el formulario. Y bueno, para aquellos que viven dentro de un termo y no saben quién corno es Shaggy Roger, Shaggy tuvo origen en la franquicia de Scooby-Doo desarrollada por Hanna-Barbera, la cual es propiedad de Warner Media, grupo responsable de Warner Bros. Games y NetherRealm Studios, con lo cual no era tan descabellado en realidad verlo a Shaggy dentro de un Mortal Kombat 11, porque a ver, es todo parte en realidad de la misma empresa, o sea, la misma empresa es dueña de todo, por lo tanto lo podrían haber puesto si querían, pero ya quedó totalmente descartado. No veremos un Shaggy, al menos en un Mortal Kombat 11. En un 12 no sabemos, pero por el momento Mortal Kombat 12 va a salir a la venta el 24 de abril de este mismo año en PC, PlayStation 4 y Xbox One, y ya saben que no va a estar Shaggy, así que meme descartado, gente, así es. Pero bueno, como decía el abuelito, hubiese estado divertido verlo a Shaggy ahí sacándole el corazón a Sub-Zero o algo por el estilo. Pero bueno, habrá que esperar. Como Canon, ¿no? Claro. Canon creo que no salió en el Mortal Kombat 10. Sí. Bajaste la Peclation, me pregunta. Canon era mi favorito del Mortal Kombat. Sí, claro. Bajaste la Peclation, me pregunta Raid. No lo bajé, pero ya lo voy a bajar porque hay que jugarlo. Es así. Que metan a Shaggy en el Smash Bros, dice Alexander. Podría ser. Ahí sí en podría Mario ir. Kart, Mario Kart. Sí, ahí podría andar. Pero la verdad que sería muy divertido ver un Shaggy en Mortal Kombat. Las Fatalities serían muy divertidas, porque yo creo que lo podría llamar a Scooby, una cosa, una salvajada de ese estilo. No, convierte al enemigo en una Scooby galleta, llega Scooby y se la come. También, sí, las Fatalities que se podrían dar con Shaggy serían realmente muy divertidas. Quizás con toda esta movida en un Mortal Kombat 12 logramos, pero qué sé yo.
Vamos a pasar a la quinta y última noticia que dice Raditz. No soy Raditz, menos soy Seba. Ah, usted, claro, porque encima tenés. ¿Qué hace Seba? Ahora sí, Ritius. Estaba leyendo el. Porque leí que el nombre empezaba con R y el colorcito en rojo y es siempre el color que le toca a Raditz. Entonces, por eso, pero bueno. La presbicia, mega. Es la presbicia. De los 40, se ve bien. Sí, el nombre se ve perfecto, pero ni lo leí. Vi la R y el colorcito y dije, ah, es Raditz, no. Ritio, ¿qué hace Ritio? ¿Cómo anda Seba? ¿Todo bien? Pero bueno, vamos a pasar a la quinta noticia de esta semana, que en este caso es la perfecta mezcla entre Diablo y Warhammer. Así es, Warhammer Chaosbane. Un juego donde pareciera que Warhammer fornicó con Diablo y salió un juego bastante interesante. La cosa que recientemente se ha presentado un desarrollo amparado bajo la famosa licencia que maneja la gente de Game Workshop, que es nada más que nada menos que Warhammer Chaosbane. La cosa que el juego va a ser lanzado, ya tiene fecha de lanzamiento, va a ser lanzado el 4 de junio, todavía está en desarrollo, va a ser lanzado el 4 de junio y está siendo desarrollado por la gente de Echo Software. Y el juego permite jugar en forma cooperativa de hasta 4 jugadores, como ya se acostumbra en la franquicia de Warhammer. Y vamos a poder elegir entre un alto elfo, un elfo silvano, un enano y un humano, que son personajes similares a lo visto en Warhammer Vermintide, en el primero sobre todo, en el segundo también, son bastante parecidos a los personajes vistos en Warhammer Vermintide. Sobre todo una especie de paladín es muy muy parecido incluso en su aspecto al de Vermintide. Así que la cosa que en esta batalla los héroes se van a enfrentar una vez más al mundo del caos, que en esta ocasión reciben ayuda del inframundo, más precisamente del infierno. Y bueno, los héroes contarán con una serie de habilidades que van a ayudarlos a luchar, y van a contar con una habilidad especial que se va a llamar Sed de Sangre, o se llama en realidad Sed de Sangre, la cual va a potenciar el resto de las habilidades durante un cierto periodo de tiempo. Los desarrolladores informan que va a contar en el mes de marzo, va a contar con dos betas. Por el momento, la única forma de acceder a la primer beta será mediante la reserva del juego, ya sea para PC, PlayStation 4 o Xbox One. Y para aquellos que reserven el juego, o sea que preordenen el juego, van a recibir también algunas mejoras para personaje y 4 cajas legendarias que van a contener ítems especiales. Esto no sé si está tan bueno que reserves el juego y te tienen así 4 ítems, 4 cajas con ítems legendarios. Me parece que medio como que te lo están arruinando el juego de entrada, pero bueno, son decisiones de cada uno, ¿no es cierto? Y la segunda beta posiblemente sea una open beta, como hemos visto en los Warhammer anteriores, pero por el momento no han dicho nada, así que si quieren acceder a la beta, ya saben, tienen que preordenar el juego, si no, esperen a ver qué onda, pero se ve muy interesante. ¿Vos lo viste, abuelito, este? ¿Es cuál es, güey? Ah, volvió el Bacteria. ¿Qué hace, Bacteria? ¿Cómo andas? Ya regresé, banda. Perdón, es que me tuve que ir a lavar los trastes rápido. Ah, muy bien. Me imagino cómo los habrás dejado si los lavaste rápido. Ah, pero eran pocos. Está bien. El Warhammer Chaosbane. Ah, este, ya. Okay. Este que es un, básicamente es un RTS, o sea, vos lo ves y decís, es Diablo, pero con los personajes de Warhammer. Básicamente es eso. Ah, oh, ya. A mí... Creo que anda muteado, seguramente se fue al baño. Posiblemente. A mí el aspecto me gustó bastante, es un aspecto bastante lúgubre, como lo que se vio en Path of Exile o en Diablo 2. La verdad que está interesante, es un género en el que la gente de desarrolladora de Warhammer no ha incurrido, o sea, sí hemos visto en estrategia de guerra, estrategia por turnos, FPS, pero ahora se metió en un universo nuevo para ellos. Ojalá les vaya bien, y pero bueno, el juego se ve bastante interesante. Ok, así que vamos a pasar al flash informativo de esta semana, que le voy a pedir a la señorita X que me lea los 4 primeros y veremos si llega a tiempo el abuelito. Venga. Bueno, si no, compartimos flash informativo de la semana. Dead Stranding es como fumar droga pura. El director de la adaptación de Metal Gear Solid,
afirma que no estamos preparados para lo nuevo de Hideo Kojima. Creo que es algo que ya todos sabíamos, que no estábamos preparados para este desarrollo de Hideo. A ver, primero, yo me pregunto, Psycho, ¿cómo sabe? Yo me sí. pregunto, ¿cómo esta persona que hace esta declaración, cómo sabe que es como fumar droga pura? ¿Cómo sabe, coño? Imagínate pues que es el director de la adaptación de Metal Gear Solid. Así que en su cálculo que de eso del tipo debe saber un montón. Pero bueno, que no estamos preparados para un juego de Hideo Kojima desarrollado por él sin ningún tipo de límite. Nunca se está preparado. Nunca se está preparado eso. Claro, eso ya lo sabíamos que no íbamos a estar preparados. Pero bueno. Nada. Mira, yo lo que sí te aseguro es que con sí. respecto a Hideo Kojima y a la PlayStation 5, sí. es que va a haber ahí una nota. Pronto, ¿no? Entonces, lo que no te digo en este año. En este año puede que se anuncie algo así como de refilón al final del año. Sí. ¿No? Algo como un teaser de que algo grande viene, ¿no? Y ya en el próximo E3, pues entonces ya anuncian la nueva consola, ¿no? Estaría pero ocupado. Precisamente en el nuevo E3 es cuando van a anunciar más de. ¿Cómo se llama este pinche juego que es Stranded? Death Stranding, sí. Death Stranding, ¿no? Death Stranding en realidad está siendo desarrollado para la PlayStation 5 en este momento. Entonces va a tener ray tracing y eso te lo aseguro. Sí, sí, es probable porque los gráficos se han visto. Y hay más de una persona que tenga alguna consola de estas que son prototipo, ¿no? Sí. Sí, la... Sí, es muy probable, porque los gráficos que se le ven al juego realmente son increíbles, así que es muy probable. Pero bueno, vamos a pasar que acá la señorita que me comente el segundo flash informativo. Antes vamos a saludar a Psycho, buenas noches. Creí que no llegabas, ¿eh? Llegaste tarde, Psycho, te estamos esperando acá en Tras la Sierra todavía. Bueno, flash informativo 2 de la semana. Tetris Effect gratis. Disfrútalo hasta el 11 de febrero. Una de las experiencias más sorprendentes del pasado año en PS4 y PC VR. Así es. Gratis aunque me duela, como dice Bacteria. Hey. Siguen con el Tetris. No termina nunca el Tetris, es eterno. Flash informativo número 3. Baldur's Gate y otros RPG clásicos se estrenarán en consolas. Neverwinter Nights o Icewind Dale, entre otros, fechan su lanzamiento en 2019. Se viene un interesante, va para los Neverwinter. Sí, para los consoleros, no se lo pierdan, puede que hagan una muy buena adaptación. A ver, ¿es un nuevo Neverwinter? No, es agarran los Baldur's Gate, o sea, los Baldur's Gate clásicos, los RPG que hemos jugado nosotros junto con los Neverwinter y Icewind Dale, y los lanzan en consolas, posiblemente le hagan un retoque de gráfica y demás, pero van a ser los juegos que jugamos nosotros hace tiempo en PC, los van a pasar a las consolas, así que los que no lo pudieron disfrutar nunca en PC, aprovechenlo porque son juegos. Mira, juegazos. Amigos, si Baldur's Gate y Neverwinter Nights se hicieran con las tecnologías de hoy, no lo sé, reventaría el planeta. Sí, son juegazos. Super juegazos, no se los pierdan porque son excelentes. Es más, mira, las calles se verían vacías, toda la gente jugando. Baldur's Gate, tipo, ¿qué pasó? El apocalipsis, no sacaron nuevas versiones de Baldur's Gate. Nadie se lo quiere perder, güey. Claro. Pero bueno, vamos a pasar al cuarto flash informativo. Y mientras decía ahí Psycho que andaba amasando pizza. Haciendo muy bien. Pizza, güey, hace pizza. Acá Psycho, también saludos, están Carla, haciendo. Estás? Pizza también. ¿Quién hace pizza también? ¿El Mega? Sí, Mega. Hoy hice yo la masa y las peques, no tan peques, están haciendo. Espero que encontremos el horno cuando vos terminemos. Están haciendo la pizza. Les dejamos la masa. Okay. Así que bueno. Están festejando el cumple de Euge. Ese espero que encontremos
El horno suena como que alguien está cavando un pozo ahí en el jardín Sí, para meter el horno y el horno y recién escondérselo. pasó una corriendo a buscar la escoba. Si pasan a buscar un extintor, me preocupo, pero por el momento no. No sonó la alarma. No sonó, no sonó. Bueno, flash informativo de la semana número 4. Time Bellwheat Park, próximamente gratis en Epic Games Store. Desde hoy los usuarios pueden hacerse con Action Verge sin costo alguno en la plataforma. Así es, no se lo pierdan, juegazo, una aventura gráfica muy, muy copada, que el viejo Frank hizo un excelente resumen, gratis en la tienda de Epic Games Store, así que no se lo pierdan, obligado. Las pizzas compradas, es asquerosa totalmente. Sí, muy no, bien. No me gustan las pizzas compradas. Yo prefiero cocinarlas, hacerlas yo. Quedan sí. más copadas. Es que no conoce las pizzas de horno de acá, papu. ¡Qué pizzas! Oye, pero no salpiques. Estás tentando, abuelo. Ahora vamos a tener que tomar un avión hasta allá. Ah, pero bueno, ya. Sí. Ya. Abuelito. Acá les vamos a dar un mega super tour, ¿o no creen? Ah, claro. A todas las garnachas habidas y por haber. Un tour super culinario que no te vas a querer ir en todo un año. No, hombre, vas a tener chorro un año, pero no hay bronca. Claro. Eso se puede evitar si tomas antes omeprazol o algo así. O pones un destapas un vino y usas el corchito para tapar otra cosa. También, ah, sí, no, bueno, claro, exacto. Depende también de qué tanto gas tengas, güey, porque el pinche corcho sale, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, en ese caso es peligroso. Si tienes animales o algo así. Porque... No, y sobre todo si tienes chorro, güey, porque no sabes por dónde va a apuntar y cuánto va a apuntar. Claro. Ya está andando. Bueno, si hay alguien comiendo, disculpe. Aprovecho, no como que disculpe. Aprovecho. Lo van a conocer el zorrillito, güey. Claro. Pero bueno, abuelito, coméntame los flash informativos que siguen del 5 en adelante. No. ¿Qué? Flash informativo, flash informativo. Flash, flash, flash informativo. 20th Century Fox financiará juegos indie desde su sello Fox NES. Fox NES. El primer juego que se beneficiará del gigante cinematográfico es el barcelonés Ederborn. Oye, bueno, Ederborn es muy bueno, así que es una buena movida. Sí, sí, una buena movida. Aparte que 20th Century Fox se pase al mundo de los videogames. Si se van a poner como desarrolladores, tienen un montón de trabajo que hacer. Sí. Pero tienen un montón de trabajo que ya hicieron. Sí. Entonces tienen una gran empresa, pueden mover todo. O sea, si 20th Century Fox decidiera chingarse Steam, yo creo que sí se lo chinga. Tranquilamente, sí, porque tiene guita para hacerlo, le sobra. Y, o sea, tiene un nivel de producción muy grande los tipos. Así que puede resultar algo muy interesante de esto. El creador de un programa de trampas de GTA Online, multado con $150,000. ¿Lol? El USIP costaba entre 10 y $30 y permitía a los usuarios crear dinero e interferir en las partidas de otros jugadores. Y luego le echaban la culpa al Mega. Claro, pasa que el chabón, o sea, el chabón no hizo un programita para hackear y hacer dinero en GTA Online. El chabón encima hacía guita con el hacker, con el programita ese que se hizo. Por eso le cayó semejante multa. O sea, está bien. Era básicamente el chabón estaba lucrando con un fraude. O sea, sí, no, está perfecto. Pero va a tener que trabajar casi toda su vida. 150 lucas, te salió caro el chiste. Pero bueno. Bloqueos en la beta de The Division 2. Sí. Ubisoft explica cómo evitarlos. Según confirma la editora, un error en la nueva beta bloquea el juego a las 2 o 3 horas de partida. Ay, sí, qué sí. Simpática. Sí, no, ya, o sea, ya lo de Ubisoft. Dos o tres horas y ya la verga, güey. Claro. Eso no es una pinche. Eso no es un error, güey. Es algo planeado. Es ahora a la chingada, sí. Cabrón. A las 2 o 3 horas te bajo. Sí, igual ya, lo de Ubisoft es increíble. Ya,
No, no sé con qué cara van a sacar de Division 2. Yo que ellos mejor, digo, tiran el juego para atrás y ya Mira, está, se dedican a otra cosa. Porque... The Division es bueno, yo lo estaba jugando, se ve bueno. Sí, The qué sé Division yo. 2, cuando lo presentaron me quedé así como, The Division 2, ¿para qué, güey? Sí. Pero bueno, vamos a darles el lujo, ¿no? ¿Cómo se dice? El beneficio de la duda. Sí. El problema es que vienen ahora con estas mamadas en una beta. Sí. Imagínate si llegan a lanzar el juego con ese bug entre comillas, güey. ¿Sabes Sí. qué es lo que va a suceder? Te voy a explicar, mi hijo. Manda todo como el ojete. La primera semana va a estar peor que cuando se estrenó Diablo 3, güey. Así te lo voy a Seguramente. poner. Sí, porque los chabones ya recién están sacando las betas y ya saben que van a tener problemas en las betas. Ya pasó con la beta anterior y ahora pasa con esta nueva. No, no, ya, Ubisoft, macho, dedícate a otra cosa. Ya está, dejá de Division. Hay algo que te dice, no tenés que sacar de Division. A Psycho dice que le mandaron la beta de Division 2 y no la pidió. Sí, a mí también me la mandaron y dije, no, no me hinches las pelotas. Básicamente, así de simple. No, no, no. Los chabones ya están teniendo problemas. O sea, saben que van a tener problemas con la beta y todavía no lo han lanzado en el juego. No, el lanzamiento de Division 2 viene para atrás. Viene muy, muy mal. Así que. Pero sí, como dice el abuelito, yo concuerdo con vos. Va a salir el juego, va a ser. Nada, se va a caer todo, no va a funcionar nada, lo va a putear medio mundo a Ubisoft. Pero bueno, ya sabemos que es Ubisoft y suele hacer estas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más, abuelito? El divertido Two Point Hospital estrena editor de contenidos. Este videojuego de gestión permite a los aficionados diseñar y decorar con libertad el interior de sus hospitales. Está bueno, está simpático el juego. O sea, al final nunca lo pude probar, pero sí se lo ve bastante simpático Hay juegos que se ve es bueno, la. pero tiene su mercado, ¿no? Sí, tiene un lindo mercado aparte. Es la pequeña bacteria, la que se escucha de fondo. Ah, sí, perdón. Sí, no pasa nada, estamos ahí escuchando atentamente la charla que está teniendo, que dice cosas más coherentes que vos, te quiero aclarar, ¿eh? Ah, sí, no, bueno, eso es por mucho. En vez de lanzar Skull and Bones, lanzan The Division 2. Sí, pero sí, igual Skull and Bones, qué sé yo, lo que he visto yo al menos es el Black Flag dedicado solamente al combate naval. No. Pero bueno, tenemos, por supuesto, tenemos acá la sección de la señorita X que hoy nos viene a recomendar una serie que viene siendo una especie de spin-off de otra serie muy conocida. Bueno, hoy tenemos para recomendar, bastante curioso esto de Elia, mira. Yo no me lo esperaba. Netflix se estrenó Station 19, que es un spin-off de Grey's Anatomy, ¿sí? Es una especie de continuación de una de las historias de Grey's. Shonda Rhimes ha comprobado que domina la fórmula para lograr que la audiencia se obsesione con sus series televisivas. Éxitos como Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder y Scandal la han llevado a ser una de las productoras más exitosas de la pantalla chica y dueña de la parrilla televisiva de ABC cada jueves. Ahora toca el turno a Station 19, que estrenó este 22 de marzo. Ocurre en el mismo universo de Grey's Anatomy. Este es el segundo spin-off de Grey's Anatomy. Lo que quiere decir que se llevan a cabo en el mismo universo. Eso significa que podemos esperar crossovers como el que ya se transmitió para presentar la serie. Ben, Jason Shores, esposo de la doctora Miranda Bailey, y personaje regular en Grey's Anatomy, ahora es un protagonista de Station 19, pues dejó de ser cirujano para convertirse en técnico de emergencias médicas en una estación de bomberos de Seattle. Esperen que se me fue nuestro querido Hunter y no bajaba la escaleta. La historia va más allá de Grey's Anatomy. La trama se centra en un grupo de bomberos
que arriesgan su vida todos los días mientras tratan de lidiar con sus dramas amorosos. Algo así como un Grey's Anatomy, pero como con fuego y promete más acción. La buena noticia es que la historia no gira tanto alrededor de Ben, a quien ya conocemos, sino de Andy Herrera, Shaina Lee Ortiz, una de las dos bomberas en la estación. La otra es su mejor amiga, Maya Bishop, un personaje femenino con mucha fuerza que se busca la vida en una profesión dominada por hombres. Bueno, te había sido y me dejaste sin la escaleta. Chanclazo. Dale una bofetada porque hasta eco. Y menos mal que esté el abuelo Ibacto acá, porque si no, mira, no sé. Y hoy te duermes en el salón. Ahí está. Pasa que se les había apagado el horno a las pequeñas y me vinieron a buscar para que lo vuelva a prender. No habían prendido fuego. Bueno, vi los dos primeros capítulos de Station 19. A mí me gustó. Algunas críticas no fueron... Porque el primer capítulo es un poco lento, entonces criticaron el piloto. Pero está muy buena la historia, sorpresiva, que continúa como una secuela de Grey's Anatomy. Intervienen en algunos accidentes la gente de Grey's Anatomy. Tiene buenos efectos, continúan con los buenos efectos de Anatomía de Grey's. Y tiene bastante acción. Está muy bien lograda, tiene una linda historia. No es, es solamente para los amantes de ese estilo de series, ¿sí? Son muy especiales, no son ni de suspenso, ni policiales, ni médicas, ni nini. Sí, es Private Practice. Bueno, para los amantes de Grey's Anatomy tiene una continuación de una de las historias. Sí, aparte calculo que si está en el mismo universo, calculo que va a haber muchos más cruces, quizás aparezcan otros personajes, supongo. Aparecen otros personajes. Claro. Hay otras historias. Ahora empiezan las historias de los bomberos, ¿sí? De todo ese equipo de bomberos de Station 19. Ah, se cruzan todas las historias ahora. Ahora vamos a ver qué pasa. Después les cuento cómo viene la temporada. Ahí está. Sí, ¿qué decías, Bacto? Eso fue lo que dijo. Eso. Ajá, así. Y ahora dijo, vos querías hacer un más tipo más o sea, algo más más sí, tipo sí, técnica, sí. ¿No? Te quedaste como en la mitad. Sí, decirle a Saico que estoy de acuerdo con él. Ahí está, dice Saico, dice la señora. Vale. Sí, Saico, yo estoy de acuerdo con vos. No es una serie wow, súper excelente como otras que hemos recomendado, pero para pasar el rato y para ese tipo de géneros, está muy buena. Ahí está. Así está bueno. Perfecto. Ahora así es, ahora le toca a los muchachos. Porque se viene el momento gay de la semana. Primera bacteria, más bacteria. Estoy siendo gentil contigo, ¿no? Más bacteria. Sí, claro. Primero las damas. Te agradezco. Mande bacteria. Lanzamientos de la semana. Lanzamientos de la semana. God Eater 3. Plataforma PC, PlayStation 4, desarrollador Shift. Género, rol, acción, RPG, fantasía, mazmorras, monstruos y pinches cholos, marihuanos, vampiros. A la ver. Oye, estaría bueno, ¿ah? Imagínate, marihuana. Cholos, marihuanos que sean vampiros. Sí, así como, ¿te acuerdas de aquella película de el vampiro? ¿Cómo se llamaba, güey? Que eran cholos, ¿no? Era como Alfonso Sayas o algo así. Porque voy a decir que lo llama, ¿no? No. Hay una película en donde hay una banda de cholos, güey, que son mordidos por vampiros, güey, y se vuelven vampiros los cholos, güey. Y andan atacando a la gente en la noche, pero son cholos, güey. Pero son bien pendejos también. Sí, pero sí, hay, güey. Estaría bueno, güey. Sí, hay un mundo para explorar, cabrón. God Eater 3 es la secuela del juego de rol y acción cooperativo de Bandai Namco. Un título en el que nuevos Aragami amenazan con la destrucción total y los Good Eaters les plantan cara con un arsenal mejorado y poderes latentes.
Es hora de liberarse de los grilletes malditos. God Eater 3 presenta modo offline y online cooperativo. Ahí está. Así, ahí me apuntaba. Tiene modo offline cooperativo también. Sí, güey, a huevo. Sí, sí, en cooperativo local sería. No, no, sí, sí, porque también puede ser modo offline cooperativo, güey. También, sí, sí. Oh, claro. Qué bonito. ¿Estás de acuerdo, güey? Este... La pinche pagas el modem a la verga y juegas. ¿Ya? Imagínate que llegan tus cuates, ¿no? Ajá. A casa, echas unas. Van a ver un partidito, ¿no? Fum, sí. Chin. Después se echan unas cervecitas. Y que un besito, no, 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 mejor jugamos. Este. Y ya les pones el juego y te zafas. Claro. Sí, claro. Ahí me preguntaba Psycho si lo probé. No, este no, no lo he probado porque Bandai me mandó Ace Combat 7, así que me estoy pegando un vicio terrible con Ace Combat 7. Por lo tanto, no iba a tener tiempo para probar muchas cosas más. Así que, no, no, no lo probé. ¿Y eso que me trae la computadora? Y, ok. Claro, es eso. Es, eso que te trajo la computadora era el Ace Combat 7 que estaba dele descargar. 56 GB. Pedazo de juego. Ya, ya lo van a ver, ya, ya voy a subir el primer contacto. Pedazo de juego. Yo me mareo con esas madres, güey. No, 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 posta que. Aparte, me sorprendió la optimización que tiene Ace Combat 7. Es increíble. Me corre, o sea, con los gráficos bien en alta, o sea, con mucha definición, mucho efecto, muchas boludeces. Y no baja de los 140 FPS, a los palos. Una terrible optimización se mandaron. Muy copado. ¿Qué más tenemos, abuelito, esta semana? Chingo de dolor de panza, güey. También. Aparte ¿qué de más, eso. Güey, tienes, güey? Acá tenemos Monster Energy Supercross 2, que fue lanzado en PC, PlayStation, Xbox One y Switch, del desarrollador Milestone. Es un juego de conducción, motos, rally, etc., ¿no? En Monster Energy Supercross 2... pues se trae de vuelta el juego oficial del campeonato de Supercross AMA Monster Energy, garantizando un simulador de motos donde se habrá de entrenar duro y cuidar diferentes aspectos de sus negocios para convertirse en un verdadero campeón. Monster Energy Supercross 2 cuenta con un nuevo modo de carreras que permite al jugador vivir la experiencia de ese gran espectáculo de carreras todo terreno como un verdadero piloto. Ah, su pinche madre. Este es oye, pero lo de Monster Energy viene de la bebida, ¿no? Claro, exacto, sí, es el patrocinador de... Al rato vamos a ver. Yo me acuerdo que jugué el primero y Coca-Cola, estaba... Este. Es el ¿Qué videojuego viene? A ver, dame un nombre de videojuego que venga. Dime. El Silent... De Stillens. Bueno, ¿cómo? De Stillens, por ejemplo, te tiro un nombre. ¿De Stillens? Sí. ¿Y ese qué es? No, te tiro un nombre. Vamos a suponer que se viene un nuevo Ace Combat, güey. Claro. Ah, bueno, ahí está, mira, Ace Combat, ¿no? Coca-Cola Ace Combat. Coca-Cola Ace Combat, ¿no? No, tendría que venir como con todo el alerón lleno de logotipos, güey. Sí, seguramente. Sí. Bueno, es que ya vieron que hay un mercado bastante amplio y hay que atascar como se pueda y por donde se pueda. Y ve, está atascado del logotipo de Monster, ¿no? Pero bueno, si pagaron, el que paga manda. 8 GB dice que pesa Psycho el este... yo jugué el primero estaba bueno, ¿vale? Es un juego de motos correcto, hasta ahí, no le pida mucho más. Pero bueno, ¿qué otro lanzamiento tenemos, Bacteria? Otro lanzamiento de esta semana. Tercero. El de Stillness of the Wind. Ah, la chingada, plataforma PC y Switch. Desarrollado, imagínense, güey, un morrito pronunciando eso. Bueno, es que los morritos ya están más cabrones que uno, ¿va? Pero bueno. Sí. Aventura, animales y granjas. La aventura de Stillness of the Wind se presenta como un tranquilo videojuego que busca hacernos reflexionar sobre la vida y la pérdida, protagonizado por Talma. Ok. La última anciana de un pueblo que se acerca al final de sus días manteniendo una rutina sencilla y solitaria, sobreviviendo, subsistiendo, atendiendo a las necesidades de su hacienda, de sus cabras, de sus amigos pachecos, de la marihuana y... ¿no podemos decir marihuana aquí, va, güey? Sí, sí se puede. No, sí, sí se puede. Ah, bueno, entonces, su pinche plantío de marihuana. No se puede fumar marihuana. Claro. Ah, ya.
Lo que sí se puede es hacer como que estás fumando tabaco. A ver tu cuenco bacto, dice Cuni. Nombre. Inbox. Pero bueno, se ve bonito ese juego. Ya lo estuve pispeando un poco. Se ve interesante. Uno de estos juegos que tiene una historia bastante bajonazo, se podría decir, ¿no es cierto? De fondo. Es una granja de coraje, el perro cobarde, algo así. El abuelo fuma hachís. Al menos. Hashish, no, No sé, no. ahí eso está diciendo Alexander. Hacete cargo, abuelito. Creo que en alguna ocasión llegué a fumarlo, pero fue hace como 10 años. Ah, mira. ¿Cuál Y sí es? estuvo bastante potente el viaje, creo que me duró como 12 horas. Bueno, mientras viajas, contanos el cuarto lanzamiento de la semana. El cuarto lanzamiento de la semana es Astroneer, lanzado en PC y Xbox One, del desarrollador System Era Softworks. Y bueno, es un juego de estrategia, gestión y temáticos, acción y aventura. Y bueno, en Astroneer es un juego donde el jugador, en el marco de una era de viajes interplanetarios, puede explorar mundos distantes, aprovechar sus recursos y hacerse rico. Miles de aventureros, como si de la historia fíbre del oro de Alap tratara, ponen rumbo a esta producción, a los confines de la galaxia, para desenterrar artefactos o materiales, además de encontrarse con algún que otro misterio. Yo lo estoy jugando, está buenísimo. Yo ya lo venía mirando de cuando salió en Early Access. Es No Yo no te Man's dudo que sea Sky. bueno, pero la descripción está muy volada, eso Sí. de la Pero fiebre del oro, la ¿no? verdad que es así realmente. O sea, en la historia realmente no se gastaron mucho. Dijeron, che, queremos un juego de astronautas. Y bueno, hay Se que ve que es la meter. fiebre del Hay oro, que güey. meter la historia. No, son astronautas que van al espacio a buscar recursos importantes. Listo, ya está. Ahí tenés toda la historia. Pero la verdad que el juego está buenísimo. A mí me tiene recontra enganchado. Yo ya lo venía viendo hace mucho cuando estaba en Early Access. Y ahora salió en oferta en Steam. Lo había pedido, pero Pero como no me lo mandaban y ¿cuánto yo está? tenía ganas de Es una jugarlo, así que oferta, fui y lo güey. compré. Tiene Pero como 10% de descuento. Eso no es una oferta, güey. bueno, pero el juego es barato. Son 200 pesos que Nah, vale, es oferta que me barato. digan, medio dólar, güey. Eso sí es un pinche ofertón y lo compro. Me compro 5 a la verga. Claro, pero Bueno, no, no es cierto. Luego no puedo ni comprarme uno, pero. como dice Psycho, es el No Man's Sky Indie mucho mejor, tal cual. Es una Ahí especie de No Man's Sky, está, pero está mira. muy, muy cómodo. Realmente Es No está Man's muy Sky bueno. Indie. Y mucho Sí. mejor que feo, güey. Queridos El amigos, ¿se corazón acuerdan? del Mega, güey. No son culeros, güey. Queridos amigos, ¿se acuerdan cuando los videojuegos, cuando comenzaron a entrar en oferta, en preventa, Sí. eran un poco más baratos Sí. que al momento de haber sido lanzado? Sí, es cierto. ¿Y ahora qué chingados pasó con nuestro mundo? Pues pinche capitalismo salvaje, güey. No más pinche madre, el patriarcado nos oprime, güey. Sí, pero bueno. Perdón, es que ya tiene rato que no tomo nada de alcohol y ya me está haciendo daño, banda. Bueno, mientras tanto, Una comentanos disculpa. el quinto lanzamiento, Bacto. Quinto lanzamiento de la semana. Tenemos a Riot Civil Unrest. Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Desarrollador Leonardo Menchiari y 4 Productions. Género, estrategia, tiempo real, moderno. A la verge, ok. Riot Civil Unrest es un videojuego de estrategia en tiempo real basado en las manifestaciones y revueltas civiles de los últimos. Me imagino que tiempos, por motivo de la crisis económica mundial y desigualdades sociales. Indignados del 15M, España, Primavera Árabe en Egipto, Queratea, Grecia y Notap, Italia. Ok, ahí ya no lo entendí ni más, pero bueno. La puesta invita a los jugadores a tomar el rol de policía y controlar a estos grupos mediante tácticas de control y distintos comandos o jugar. Como los portadores, incitando a la revuelta o tratando de calmar el grupo en distintos modos de juego. Ok, es como que de las de vas a ser el revoltoso, el rijoso, o te va a tocar agarrar chingadazos
y a reprimir todos esos movimientos libertarios que existen. Pinche granadero culero. Sí, yo sí, papá, agarré ese pinche granadero, la chingada. La neta, te agarramos aquí entre todos, compa. Ya, claro. Ya estuvo, carnal. Sí, sí, un A ver, culo. Agarre su playerita del Che Guevara. Órale. A ver, ese pinche greñudito y su banderita, ahorita se la vamos a meter por el aniceto. A ver, tráeme la bomba Molotov, préndemela, que a se ver. Está corriendo el pinche batería. Claro, ahora que claro, si te gusta ese quilombo... Ahí tenemos un jueguito. Ser granadero, güey, la neta. Ya no hay granaderos, va, güey. No, ya no hay. Ya los quitaron, güey. ¿Qué sabes que eran los granaderos? Mega, no. No. Tendrán otro nombre. En Argentina es como una fuerza de contención para este tipo de... Disidentes. Ah, mira. Acá se les dice... En una época se les decían tortuga, porque tenían un casco verde, los tipos... ¿Es como que tipo racia, los de la racia de allá? Claro, algo así, sí. ¿Es el grupo Geo? Acá el nombre real es el grupo Geo. Pero en una época le decían tortuga porque tenían un casquito verde los chabones. Y eran como los más odiados, güey, porque eran bien ojetes, güey. Sí. Aparte los entrenaban en técnicas súper chingonas para que confesaras inmediatamente un crimen que no cometías, ¿no? Entonces... Sí, cuando aparecían se pudría todo, eso sí. Pero bueno. Vamos a pasar al sexto lanzamiento de la semana que le toca al abuelito, ¿no? ¿Me toca a mí? Creo que sí. Sí, te toca. ¡Me toca! Bueno, The Occupation. El abuelito quiere que le den garrotazos, 4, dice Alexander. Xbox One. Ay, sí. White Paper Games, género, aventura, walking simulator. Y bueno, White Paper Games, Ether One, presentan The Occupation, que es un videojuego de aventuras en primera persona, donde el jugador puede marcar el destino político social de Reino Unido. ¡Ay, me vale verga Reino Unido! Ya el pinche Brexit, a la chingada, ¿no? Ambientado en el noroeste de Inglaterra. Ah, bueno, es en el 87. El atentado terrorista ha acabado con la vida de 23 personas, desencadenando la posible aprobación de la Union Act, que es una controvertida ley contra las libertades civiles de los ciudadanos británicos. Ahora, en el rol de un periodista, se dispone de 4 horas para investigar y firmar un artículo capaz de cambiar ese destino. Anda un poco como onda medio B, ¿no? Como sí, medio B de victoria, ¿no? Sí, es un walking simulator. O sea, ya saben que es un juego que te va a llevar de la mano y no te va a dejar hacer casi nada. Por ahí Psycho pregunta, ¿cuál es el juego favorito de la señorita X? ¿Cómo? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Mi juego favorito? El Diablo. Claro. El Diablo 2. No, ¿por qué 2? Yo jugué al 3. Sí, pero el que más te gustó fue el 2. Ah, sí, me gustó mucho. Muy bien. ¿El Bacteria anda por ahí? ¿O ya lo regañaron? Te lo leo. ¿Cuál es? Séptimo lanzamiento de la semana. Vamos a el séptimo lanzamiento de la semana. Apex Legends para la plataforma de PC, PS4, X1. Del desarrollador Respawn Entertainment. Este juego es del género de acción, shooter, primera persona, FPS, Battle Royale. Apex Legends es un videojuego de la saga Titanfall, que aunque renuncia a su nombre, mantiene parte del espíritu de la franquicia. Frenético, explosivo y con una gran variedad de artilugios a nuestra disposición. Se trata de un Battle Royale, el género de moda, de carácter free to play, donde combatientes de toda la frontera forman equipos para luchar por gloria, fama y fortuna. Electronic Arts y Respawn Entertainment garantizan que Apex Legends es una ambiciosa propuesta con años y años de soporte post-lanzamiento planeados y divididos en temporadas de contenido, personajes, modos y más. Solo podemos comprar elementos cosméticos, pero tenemos muchas formas de expresar nuestra personalización en el juego. Ya regresé, ya no me pegó nadie. Todo el mundo está diciendo que está genial y se lo ven los números, así que va a haber que probarlo sin ninguna duda. Y el octavo lanzamiento de la semana, abuelito, no es un FPS,
¿Un FTP? ¿Qué? ¿No es un FTP? Ajá. Hoy se celebra el día... Si no es pay to win, preguntaba Saiko. No, no es pay to win. Los elementos que puedes comprar son cosméticos. Sí, a abuelito. Ver, escúchenme. Hoy se celebra el día de Frederick Ferdinand Runge. Felicidades. ¿Quién coño es Frederick Ferdinand Runge? No tengo ni puta idea. Bueno, fue un químico analítico alemán. Sí. Que llevó a cabo experimentos desde edad temprana y, bueno, identificando los efectos midriánicos del extracto de belladona. Ah, mira. Además, descubrió la cafeína. Ajá. Así que le debemos la cafeína a Friedrich. Muy bien. Ferdinand. Después me voy a tomar un café en su nombre. Ajá. ¿Qué más le debemos, güey? Pues nomás, tú quieres de verdad. Ay, dije, no, este cabrón inventó, no sé, güey, alguna pendejada más acá, güey. El paracetamol, por ejemplo, güey, nomás me hiciste el cabrón, güey. ¿Cómo paracetamol? O la caguama, güey, eso sí estaría bien, cabrón. Sí, ¿verdad? Pero ajá, ok. Pero toma en cuenta que estamos hablando de 1819. Claro. ¿Y a poco en ese tiempo no pinche tomaban? Oh, bueno, sí, pero no habían identificado la... La caguama. La molécula. Mm. La cafeína. Mm. Ok. Mm. Pero bueno, ¿cuál es el octavo lanzamiento, abuelito? El que también doy en pantalla, acá, de este lado. Octavo lanzamiento de la semana. Ace Combat 7. Skies Unknown. A la verga. Sí, los desconocidos. Traduzco. Ah, hola, ella te está chingada, madre. Ay, no, ese pinche. Por eso se desapareció, güey. Se fue un coso intensivo. Pero traduce todo completo, güey. Es combat. A ver, vas, órale. Hombre, se fue. Está viendo, y pinche madre. Yo también voy a ir a un curso, güey. Harmon Hall, güey. Harmon Hall, sí, a huevo. ¿Hablas o hablas? No mames, güey. Ahí está. Cuéntanos, abuelito, ¿qué más? Me muero de tos, aguanten. No. Bueno, no te mutees, güey, en directo para que seamos famosos, güey. Se murió famoso, claro. Hacedor de audiolibros de Lovecraft en directo. Estaba tomando agua, pendejo. Y a la fama, güey. Asparo, güey. Ni madre. Es que no crecemos, pinche comunidad apática, güey, que no nos ve, güey. Ni madre. Like para que el abuelito no se muera. Bueno, Ace Combat, como ustedes deben saber, es una gran franquicia. Fue desarrollada por Project Aces, ¿no? Y, pues obviamente, simulación, acción, vuelo, pum. Y con Ace Combat 7, pues tienes una serie de aviones de combate que serían... ni siquiera me pusiste la lista, güey. O sea, ponme la lista de los aviones. No, son muchísimos. Créeme que son muchísimos. Llegó a PlayStation 4, One PC, ¿no? Con gráficos fotorrealistas construidos sobre el motor gráfico Unreal Engine 4. Si ya vimos cómo, o sea, los grandes juegos que salen con las nuevas tecnologías, sobre todo los de carreras, güey, meternos un juegazo de simulación de vuelo, güey, que tenía años. Años sin salir algo así, pues es como agua nueva, ¿no? Sí, para los que conocemos esta franquicia, y a lo mejor sería un buen producto para presentar a los niños. Mira, mira, hijo, así se matan a los putos. ¿No? Y estás acá, recuerden que también este tiene que tener multiplayer, ¿no? Supongo, me imagino, creo que sí. Debería tener multiplayer. Creo porque que si no... tiene multiplayer, se va a armar chingón. Sí, sí. ¿Qué nos faltaría para sentirnos felices en esta? No lo sé, creo que Ace Combat. Ace Combat, cumplí. Uh-huh. Cómprelo. Y luego me pasan una comisión. Gracias. Ahí está. Sí, no, la cosa que realmente... Tiene 30 aviones. Tiene, ¿no? Cerca de muchísimos 30 aviones, a ver... De los que recuerdo en este momento que les puedo mencionar, está F-14, F-16, el F-22,
Los MiG, bueno, son los aviones enemigos, pero está el Su-37, el Su-33. No, hay una bocha de aviones. Y el sistema de destrabarlos está buenísimo, porque aparte tenés como, aparte de desbloquear aviones, que va juntando puntos en misiones, aparte de desbloquear los aviones, desbloquear distintas armas, distintas características, les mejora ciertas cosas. No, y el juego, créanme que la rompe. Ya van a ver el primer contacto que tengo grabado, y después les voy a subir un otro video, porque hay jefes, el juego tiene jefes y son... Sí, el juego tiene jefes y son... increíbles. No. A ver, foto fake. Se pasó, realmente se pasó la gente de Project Ace y Bandai Namco hicieron un juegazo, se ve espectacular, funciona muy bien y me sorprendió el encontrarme con jefazos muy bien hechos. Me imagino que para este juego, como debe de proceder correctamente y para el estilo de nosotros, los de la vieja escuela, sí, debería existir un stick, ¿no? Porque estos juegos, para quienes no lo sepan, se jugaban con un stick y con teclado. Sí, así es. Solo jugué con mando y funciona muy bien. Pero sí, o sea, se puede jugar de todas formas, lo puedes jugar si querés con teclado y mouse. No me imagino cómo será, ni quise probarlo. O sea, agarré, le dije, este juego para mando y enchufé directo el mando. Ya está. Pero no, increíble Ace Combat 7, juegazo. La verdad que se lo veía muy bueno, pero me sorprendió. Está muy, muy copado. Ya van a tener más adelante una reseña más completa. Ya no venden las palancas de vuelo. Sí, se venden, pero salen carísimas. Es más, las M-Force son las que se venden acá, bastante populares, pero son muy caras, que son las que te hacen fuerza. Pero bueno, son muy caritas. Noveno lanzamiento de la semana. ¿Cuál es, Bacteria? El noveno lanzamiento de la semana es... Pray for the Gods. Recen por los dioses, le traduzco, ahí está. ¿Cómo es, perdón? Reza por los dioses, o rezo por los dioses. Reza por los dioses, plataforma PC, PlayStation 4 y Xbox One. Desarrollador No Mother Studios. Género, acción y aventura y fantasía. Juego con acceso anticipado. Reza por los dioses es una aventura de acción inspirada en el genial Shadow of the Colossus. El juego nos transporta a una gélida isla en los confines del mundo dominada por gigantes, a los que hay que derrotar en épicas batallas donde incluso nos tocará trepar sobre ellos. Okay. Pero descubrir el misterio detrás de un invierno que parece no tener fin. Para descubrir un misterio bien pinche misterioso que no tiene pinche final feliz. Claro. No sé si es, me pareció ver algo de Shadow de Colossus por ahí, pero por ahí es una sensación mía, no sé. Ok. Sí, hasta trepa igual que Shadow de Colossus. Un hermoso choreo. Pero bueno, el juego puede resultar copado. No sé, habrá que verlo. ¿Te acuerdas aquel juego que salió el año, no sé si pasado o antepasado, ya no lo recuerdo? Que era como una especie de Shadow of the Colossus, pero eran como unos ogros gigantes de Warcraft. Oh, sí, una tremenda mierda. Sí, sí, yo la verdad que lo empecé a jugar y jugué las primeras dos pantallas y dije, uy, está buenísima, la tercera pantalla era igual, ok, dije, y la cuarta era igual, y la quinta era igual, y dije, basta. A la mierda. Y lo desinstalé. Una basura. Sí, pero malísimo. El último lanzamiento, ¿cuál es, abuelito? Porque me parece que la bacteria se cayó. Se cayó, sábese. Sunless Skies, de la plataforma PC. El Mega se tomó un curso de inglés en 15 días, dice Alexander. El Mega se tomó un curso de inglés en 15 días. Ok. A ver, vamos a ver. Sí. Sunless Skies. Ahí está. Del desarrollador, que lo diga Mega. Para. No, Fial Better Games. Cursos de inglés también, cabrones. Fial Better Games, toma, ahí está. Fail, lo mismo, parecido. Bueno, sale a explorar las estrellas en Soulless Skies. Esta aventura es roguelike, obra de los autores de Soulless Sea, el equipo de Fail Better Games, que nos propone embarcarnos en un emocionante viaje a través de los confines del universo y
resolver toda clase de situaciones de peligro, tomando decisiones vitales que van a marcar el desarrollo de la partida. Soul of the Skies se inspira en los relatos literarios de H.G. Wells y películas como Horizonte Final. No, se lo ve... de azotea y cosas sí. Así, ¿no? ¿No? Se le va raro el juego, pero puede resultar bastante interesante. Ahí Saiko decía que Pray for the Woods dice que es espectacular, aunque todavía está un poco verde. Es lógico porque está en Early Access. Pero bueno, si está bueno, buenísimo, porque supongo que lo irán mejorando de a poco. Así que bueno. Por acá llegamos al último lanzamiento de la semana y por acá se termina el Mega News de hoy. Me voy a comer un par de porciones de pizza que hizo mi hija. Vamos a dar una notisorpresa que nos acaba de llegar. A ver. Una notisorpresa. Dispare la notisorpresa. Bastante, bastante reciente. Tal vez no sea tan meritoria, porque esto es como que lo elige la gente, pero ahí les va. ¿Sí? Los premios Steam ganadores ya se anunciaron. Ah, ya se anunciaron, mira vos. Los de este año. Primero, juego del año, el ganador fue PlayerUnknown's Battlegrounds. Mira vos. Lo eligió la gente. ¿Cuántos años que tuvo, Neto? Lo eligió la gente. Es raro. Qué gente pendeja, Neto. A ver, The Elder Scrolls V Skyrim VR para el mejor título VR. Pero si fue de como hace 2 años esta mamada, ¿por qué eligió? Sí, pero son, viste, los elige la gente y... Pues, ay, pinche gente. Con amor y dedicación, Grand Theft Auto 5. Ya supérenlo. ¿Hace cuánto salió Grand Theft Auto? Por sí, pero Dios. Ahí concuerdo. Es un juego que no paran de meter contenido. Concuerdo ahí con la gente. Ya. ¿Qué ya. más? Mejor desarrollador, CD Projekt Red. Vamos, CD Projekt. Yo lo voté. Vamos, yo voté por CD Projekt. Bueno. Mejor entorno, The Witcher Wild Hunt. Sí, bueno, sí, también, ¿no? Sí, también lo voté, sí. Mejor con amigos, vale. Clancy's Rainbow Six. Sí. Puede ser, no lo discuto porque no lo jugué, así que ni idea. Claro, porque si no estás con los cuates es como que hueva. Y luego todos los cabrones, exacto, que entran a las partidas son todos bien nacidos, güey. Claro. ¿Qué más? Mejor historia alternativa, Assassin's Creed Odyssey. Sí. ¿Really? Really. Ok. Vale. Más divertido con una máquina. Rocket League. Sí. De acuerdo. Bueno, totalmente sí, de acuerdo. Una máquina, güey. Lógica, güey. Y bueno, esos fueron los premios de este año. Está bien. Los elige la gente. Está bien. Están bastante bien. Por lo menos están mejor que los Game Awards. hay que reconocer eso. Bueno, los Game Awards están más entre... porque te sacan muchos anuncios, ¿no? Sí. Y estás ahí viendo todo lo que te van a sacar el próximo año. Sí, es cierto. Se va a hacer como, ¡ay! ¡No, cartera! ¡Ay! ¡No! Tal cual. Sí, así pasa, sí. Pero bueno, por acá entonces vamos terminando este Mega News de hoy. Me voy a comer un par de porciones de pizza ahí que hizo mi hija y las amigas. Vamos a ver qué salió de eso. Y yo creo que en un ratito volvemos, no sé si yo calculo que en 20 minutos quizás volvemos y le damos algo con el abuelito y el bacteria, o si el abuelito y el bacteria le entran a dar algo ahora, yo después llego y me sumo. Así que lo dejo ahí a los muchachos que se despidan, por un rato, vale. Al menos. Vale. Bacteria. Bueno, chicos. El abuelito, mejor. Perfecto. Ahí está, primero el abuelito. No está el bacteria. Ok. Bueno, bacteria. Se fue. No está el bacteria. Bacteria se fue. Entonces, me despido yo primero. Despídete vos primero. Muchas dale. Gracias, chicos, por escucharnos en esta ocasión. O sea, qué grato volver a estar por acá. Hace cuánto tiempo que ya no yo, venía, como hace un mes, rato, ¿no? Más o menos. Sí, sí, hace rato, es cierto. Sí. Entonces, bueno, esperemos ser más constantes. Ahorita no enfermito, ando en la enteritis, creo que me he producido contenido para mi canal, gente. O sea, es así de tolerarse el asunto. Sí, te y sabes entiendo. Cómo soy de constante, de que todos los pinches días tiene que haber un video, por lo menos. Sí. Y de pronto, huevos, nada. Sí.
What the Sí, fuck. pero Sí, es te que comprendo es que porque sí cuando es tienes doloroso. gastroenteritis no tienes ganas de estar sentado mucho tiempo enfrente de la Claro. computadora, porque además es fastidioso, te dan ganas de, ya sabes, ¿no? Y es... En fin, Eso. yo Literalmente es una espero cagada. venir más seguido. Sí, literalmente es una cagada. Pero bueno. Duele, es molesto, te Sí. sientes como si estuvieras mareado, güey, o sea, así. Pero Y bueno. luego te da deshidratación, o sea, tienes que estar tomando suero, güey. Pero bueno, Sí, cuídate, abuelito, es anda a tomar tremendo. algo, anda a comer algo livianito, reponete y en 20 minutos volvemos y le damos algo. Y le paso el micrófono acá para que se despida la señorita X. Bueno, un placer estar otra vez con ustedes. Buenas noches, banda querida. Hasta el próximo viernes y que tengan un excelente fin de semana. Un saludo, abuelito, desde acá. Un saludito. Bueno, ¿volvió el bacteria? No, no volvió el No. bacteria. Bueno, me despido de todos ustedes en nombre del bacteria. Bacterias Joto. Bacteria dice adiós. Bueno, yo les digo un hasta luego. Me voy a comer algo, un par de porciones, a ver qué tal salió la pizza de mi hija. Después les cuento. Y nada. Y después vuelvo en más o menos 20 minutos. Volvemos y le damos algo con el abuelito y con el bacteria. Habíamos hablado de darle al American Truck Simulator. Pero por ahí es la otra cosa, no sé. Ahora volvemos y vemos. Muchísimas gracias por haber participado en un nuevo Mega News Banda. Nos vemos el próximo viernes, como siempre. Adiós.